Y se pensaría, ¿no?, que en marzo, a finales, cuando ya estaba más extendido lo del coronavirus, pues íbamos a tener una disminución considerable. Desgraciadamente no sucedió así. También quiero aclarar que no se trata de violencia familiar, porque no vayan a salir a decir sin fundamento de que, como ahora la gente está en sus casas, hay más confrontación, hay más violencia. No está sucediendo eso. La violencia que estamos padeciendo en estos tiempos es la que desgraciadamente ha prevalecido, la de la confrontación de bandas, de el crimen, que se siguen disputando plazas, enfrentando entre ellos. Eso es lo que se está viendo. O sea, pero no una situación ni que tenga que ver con la vinculación familiar. Al contrario, yo creo que eso nos ha estado ayudando muchísimo, la fraternidad de la familia, ni por cuestiones sociales.